Bueno, tercera noche, para ir más seguro iré a las 6 a.m. Hola, wow, ahora estás en tu tercera noche, me alegro por ti. Bueno, ya sabes cómo va esto, solo que te diré que ahora un traje parecido a Goofy aparecerá, lo mismo con una cabeza de Daisy y Donald, aunque son tan aterradores que te subirán el paro cardíaco. Ay, por cierto, esa noche irás a las catacumbas de Disney. Atentamente, Lisa. Ok, ahora estaré más al pendiente. Por ahora todo tranquilo. Ay, ya me levante, dale levantense. Retiro lo dicho. Yo ya estoy despierto, pero estoy intentando no rasparme. Ah, en serio, yo ya me levante. Sé que lo que haré será mala idea, pero trataré de mantener mucho más bajo el número de paro cardíaco. Hazlo si quieres, igual yo te voy a matar por abusar, jaja. Sabes que dije tratar, no abusar. Ay, cállate. Anda, mira, el conejito de India sin brazos ahora me manda a mí, qué sorpresa. Cállate, furry, que nadie sabe pronunciar tu nombre porque dice jare en vez de are. ¿A quién le dices furro, hijo de tu madre? Oye, hijo de tu madre, a mí me respetas. ¿Sino qué? Si no. Voy a... atacaré este vudú. Ese dolor me llegó a mí también. Y a mí... XD, perdón. Por tu culpa me atoré. Volví XD. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué sentí un dolor tan horrible? Guay, ahora Disembodied tendrá que soportarlo. ¿Soportar qué? ¿Qué es lo que causa ese dolor? Creo que me teletransporte mal. No, solo que ahora el guardia tiene un vudú, y si nos ve en la oficina le hará daño al vudú y nosotros sentiremos lo mismo. Pues lo que nos faltaba. Lo sé, pero pues ni modo, hay que seguir atacando sea como sea. ¿Pero qué? ¿Qué le pasó a tu voz? ¿Ahora por qué está tan agudo? Ay, estaba tan cansado que ni hablar bien podía, creo que mi voz cansada se parecía a la de Suicide Mouse, literalmente. Otra vez no, voy a... No sé ustedes, pero estoy más aburrido que nunca. Pues duérmete y nosotros te cantaremos una canción de cuna. Pero si la voz que tienen es tan horrible, menos podrán cantar XD XD. ¿Qué me miras, men? No, nada, solo que esa pose, o bueno, esa cosa, parece que estás colgado o flotando por quien sabe razón XD. Ahora sí estoy listo, jajaja, aunque alguien me puede decir cómo me veo. Estoy guapo, no he cambiado. Ahora, ¿por qué se ríen? Pues no tienes manos, piernas ni orejas, y tu apariencia al parecer es de un traje carnoso, pero pareces que estás hecho de ketchup, jajaja. ¿Qué? Bueno, al menos alégrate, yo y Oswald tampoco tenemos piernas, así que estamos en esto juntos. Entonces me tranquilizo, Pepe. Pero para mí es más difícil. No puede ser, me levante tarde. Así que ese es el vudú de que tanto hablan. Sí. Sigo sin saber qué es este lugar. Yo tampoco lo sé. Ya te dije que es un purgatorio. ¿O es una recreación el purgatorio de Jake? Sí, ya lo sé, pero... ay, mejor no digo nada ya.
huevo. Bueno, valió la pena, jajaja. No, no valió la pena, huevo. Disculpe, caballero, ¿puedo asesinarlo? Obviamente que no. No me dejas otra opción. Uy, sí, qué miedo. XD. Ah, te vi. Ya van como 800 veces en las que siempre me haces daño con ese vudú. Pues deja de atacar y así descansarás, XD. ¿Qué? Señor, le recomiendo vigilarme bien y más seguido, jaja. Sí, tú tranquila, eso haré. Dale, que ya no aguanto las ganas de ir a cavernas pirata. Son catacumbas, no cavernas. Como sea que se diga. Fin. Bueno, como lo prometí, iré a esas catacumbas. Catacumbas de Disney. Ok. A ver, estoy en la entrada, así que estas son las catacumbas. Pues no es lo que esperaba por dos, pero veamos si me sorprende. Parece un hospital porque hay trajes, esas mesas, camas, lo que sean. Nada interesante. Oh, miren, un traje un poco raro. ¿Qué es esto? ¿Es una llave? Ok, la tomaré. Veo que la llave es para esto. Pero antes iré a investigar un poco el lugar y ya iré. 346 minutos más tarde. Bueno, después de un rato buscando, no encontré nada interesante, así que decidí mejor abrirlo de una vez. Veamos qué hay acá abajo. Ah, no veo nada. Bueno, usaré esta linterna. ¿Y esta habitación? ¿Otra llave? Bueno, me la llevaré, jaja. Tú otra vez. Hijo, escúchame por lo menos una vez. Mira, tú, Undin, antes de que me digas Jake o digas cualquier cosa cliché, te diré que yo no soy tu hijo porque no soy Jake. Soy Josbe, otra persona, bueno, un clon de alguien más. ¿Qué? Tú no eres Jake. Eso quiere decir que Jake efectivamente está muerto y yo te confundí con el Itecon. Pero Jake sigue vivo y tú no me dijiste nada. Te voy a matar. Sí, claro, si puedes, jaja. Te dije que te iba a matar y eso haré. ¿Pero qué? Uf, menos mal ya este día. Las 9 a.m. Espero que Surix no se enoje, jajaja. Bien, así de horribles los dejaré por si alguien los encuentra, jaja. Listo. Y tú, Henry, te quedarás ahí, jaja. Ok. Eso fue más raro, mucho más de lo que pensaba. Hola de nuevo, uff, menos mal sobreviviste y en esas catacumbas que te dejaban muy expuesto. Bueno, solo te faltan 3 noches más, y bueno, digamos que encontramos un traje un tanto raro parecido a Minnie. Y yo que tú, no me preocuparía por la figura roja, está atrapado en una especie de jaula, aunque pensé que algo podría salir mal. Atentamente, Lisa. Ok, algo me dice que esta vez para adelante será más interesante de lo normal, jajaja.
aunque esta vez le dejaré una nota a Lisa para que deje de actuar así de que parece que no sabe nada o que no quiere darme información como Greg, a ver si me responde con algo sospechoso o tiene la razón. Bueno, ya estoy listo. Si no sobreviviste, no digas nada. Astormatu. Pamplinas, pensé que te había matado Undin. No, porque justo ya fue de día, así que pude irme, jajaja. Vamos, chicos, despierten, ataquemos al guardia que al parecer sí sobrevivió. Le dije al jefe que tenía que dejarme ir a atacar también. Bueno, como sea, al cabo ya somos más atacando. Si esta vez Acephalus y Mini ya entrarán a la acción. ¿Quién ve? Acierto que tenía que atacar, jaja, lo siento, es que tenía flojera. Qué raro que no despertaste en la noche anterior. No, no es raro, es así XD. Es cierto. Hoy no fue muy buena idea levantarse tan temprano. Tú tranquila, que ya es la costumbre contigo. Y bueno, ¿alguien de ustedes me puede decir cómo me veo? Aterradora la verdad. Que eres sexy, dice. ¿Que en serio? Que no, no dije eso. Yo, siendo sincero, yo te veo una cara de no dormir durante unos 80.000 años, la verdad. Deberías ir un poco más a la playa. Le pregunté a los demás, no a ti. Sí, pero la diferencia es que sí tuve el derecho de responder porque a nadie le importaba XDD. Tiene razón, jajaja. ¿Y tú qué traes, Oswald? No, nada. Es solo que él siempre se raspa, cuando se arrastra sufre más que la cara XDD. Más bien sufre más que yo. ¿Yo por qué sufriría? Yo estoy acostumbrado a no tener piernas mucho más sin manos, no me duele cuando me raspo, total esta carne no me afecta. O quisiera decir ketchup según PNMK. Veo que lo admi. Un momento, hijo de ya paren de venir a cada rato. Jajaja, ahora sí se pusieron las pilas estos. A ver, esta es la supuesta entrada que... ¿Por qué sentí un dolor tremendo? Es un vudú. Año 5019, pasaron 2998 años, y todavía son las 3. Solo pasaron 40 minutos porque el creador de este video no tiene más ideas para hacer este video. En serio, ya dejen ese tema. Y bueno, algo que quieran decir todos. Que Oswald odia a Mini. ¿Qué? No, 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 no es cierto, Armini, no me hagas daño. Tranquilo, Oswald, yo ya lo sabía y también te odio. Oh, ¿en serio? Meno. Oye... Hortensia, ¿para cuándo los hijos? No se pídele al jefe que si pueden tener hijos XD. Es que no sé. Hortensia, si quieres o no. Sí, sí quiero, pero me preocupa que el jefe les haga algo. Tranquila, yo estoy seguro que si el jefe acepta no les hará nada. Está bien. Uy, este Oswald y esta Hortensia, jajaja. Al parecer el sueño de Hortensia se hizo realidad, jajajaja. Bueno, tampoco es para tanto. ¿Y cuándo se lo pedirán? Yo pienso que cuando tengamos otros cambios, porque si se lo pido ahora probablemente me amenace. Es verdad, así que es buena idea que cuando tengamos... A nadie le importa. XD está bien. ¿Qué cara? ¿Pero qué? No creo que los acepte, jaja. ¿Y ustedes, Fotero Negativero y la hija de Jeff de Killer, para cuando se declararan? A mí no me metas en eso. Qué bueno, pues. Señor, le vengo a decir que son las 4 de la mañana. Gracias. Creo. Bueno, últimamente me he sentido un poco solo porque no habían llamadas, solo cartas. Creo que para el siguiente establecimiento le pediré a alguien a ver si viene a acompañarme. ¿Ah, sí? ¿Quién, tu novia? ¿O no tienes jajaja? No, ya que mi yo original le insistía a Surixa que vaya conmigo, pero ella se negaba, así que pues yo podría invitar a un amigo, o bueno, amigo entre comillas, ya que no lo he visto hace unos meses. ¿Quién? ¿Mi hermano?
No el no XD. Abandoned mi key. Tampoco, él nunca quiere venir XD. Pero ustedes ya lo verán, ya lo volverán a ver. Ah, era de suponerse. Imagino que es de Tongan. Vamos que ya sean las 6 a.m. También procedo a decir F. Por fin. Solo me faltan supuestamente 3 noches más. Bien, ahora traer el otro no cadáver. Puede ser. ¿Qué pasó? Espera, aquí? Obvio. Tengo que alguien que más es testigo, policía. Pues ahora ¿pero desaparecerá qué pasa? Axe.